Hola, ¿cómo están? Gracias por estar aquí en el canal. Mi nombre es Belinda y en esta ocasión les voy a estar compartiendo un recorrido por lo que es Muebles Dico, medio año, medio precio. Así que vamos a empezar. Aquí les comparto este espejo de pared con sistema de luz LED. Miren qué bonito está este espejo. Ahí están, pueden ver lo que es, son los cristales, el vidrio. Es un espejo, déjenme comentarles que es algo grande, bastante grande. Miren, ahí les voy a estar señalando lo que es para ahora sí que poner la luz LED para que le den un toque muy hermoso. Y bueno, ahí también les hice una toma cerca para que puedan apreciar lo que es el costo de este bonito espejo. Por aquí tenemos esta consola con esa tonalidad en color negro con color plateado por un costo de 10,999 pesos. Pero quiero comentarles algo, miren, ahí van a poder ustedes apreciar que pueden apartarlo con un precio y van pagando. Aquí tienen este espejo hermosísimo, miren qué belleza, y déjenme decirles que es de cristal, también es de piso con sistema de luz LED, o bueno, más bien es igual de sistema con luz LED, pero este es de piso y miren qué hermosura de espejo. De igual manera, ahí pudieron ver en la etiqueta que lo pueden apartar con un precio y también pueden pagarlo, por ejemplo, no sé, 6 meses, como a ustedes se les acomoda y o acomode. Y eso está muy padre y algo que me gustó bastante de Dico, que ahorita están medio año, medio precio. Y miren, les comparto este bonito librero Nápoles, muy hermoso, por un costo de 2,499 pesos. Está muy hermoso y es de parota, amigos. Así que miren, díganme ustedes qué les parece. Está bastante padre, bastante bueno el precio, muy bueno, sinceramente. Y acá les hago una toma de esta parte, de este lado, para que miren ahí ustedes también. Si les interesa este bonito librero, bueno, pues pueden colgarle así como lo tienen allá en exhibición, esas macetitas con unas plantas ahí muy hermosas. Y de igual manera les voy a compartir lo que es la consola en esta tonalidad y por un costo de 3,499 pesos. Miren, ahí pueden ustedes apreciar lo que son las medidas. Y de igual manera, si les interesa, pónganle pausa para que puedan ver con más detalle en las características en la etiqueta, con cuánto lo pueden apartar, cómo lo pueden pagar. Y miren qué hermosura de consola, está muy bonito el color, el cristal está algo que se me llamó mucho la atención, que miren, ahora sí que la calidad de los muebles están muy hermosos. Siempre me encuentro con algo característico, miren qué bonito está, muy, pero me llamó mucho la atención ese detalle, muy bien hecho. Y aquí les comparto también lo que es esta mesita de centro o mesa de centro por un costo de 1,699 pesos. Y bueno, van a poder ustedes estar apreciando lo que son mesas de centro, comedores, recámaras, lámparas, como esta, por ejemplo, este globo de lámpara que está muy hermoso. Miren, ahí tiene el foco, está bastante padre esta lámpara. Y miren, muy así como lo que se está llevando, muy de madera, esas tonalidades, esos conceptos, esas combinaciones que están tan bonitas. Y con esa bella luz cálida, ¿qué les puedo decir? Se ve de lo más hermosa esta lámpara. De igual manera, es una lámpara que tiene o está hecha con parota. Ahí les pude ahora sí que compartir un poco las características que aparecen en la etiqueta, ¿verdad?
aquí por 1,599 pesos les comparto este florero que está bastante grande, está muy hermoso, el color está bellísimo y la combinación que tiene está bastante ideal. Aquí nos pasamos por este otro librero que de igual manera es de parota por un costo de 2,499 pesos. Es parecido al primero que les mostré o que les compartí, pero no es igual. Así que miren, aquí tienen otra opción por si a ustedes les interesa. Aquí por 1,599 tenemos esta mesa redonda que de igual manera, bueno, pues tiene un tamaño un poco más pequeño, ¿verdad? Pero muy bonita. Aquí les comparto, miren, una toma de esta parte de aquí para que ustedes puedan apreciarlo. Y nos vamos con esta pintura al óleo, plata con negro, por un costo de 6,299 pesos. Y les comento de igual manera que es un cuadro grandísimo, muy grande, bastante, bastante grande, y en físico se ve muy hermoso. También aprovecho a comentarles que esto es en la ciudad de Campeche, en el digo de la ciudad de Campeche, y nos vamos por aquí con este, ahora sí que este espejo. De igual manera, lo que es, miren, está enorme, de enorme, el color está muy bello, y aquí les voy a compartir también lo que es el precio y de igual manera en lo que es este comedor de chapa natural. Ya saben que estos comedores están muy hermosos, hacen que tu casa se vea más amplia. Aquí les comparto lo que es esta lámpara indonesia por un costo de 3,199 pesos. Ahora sí que es una lámpara de mesa en color verde y se ve muy bonita, y de igual manera es una lámpara bastante grande, y lo que es la pantalla en color gris, la combinación, fíjese que se ve muy bonita la combinación, está muy bonita la combinación. Y de igual manera les voy a estar compartiendo lo que son recámaras, lo que son taburetes, lo que son sillones. Y bueno, amigos, mejor pónganse muy cómodos porque este recorrido va a estar algo larguito, pero yo sé que les va a gustar. Aquí podemos ver lo que es esta cómoda de cuatro cajones por un costo de 9,000 pesos. Si te gusta algo más tradicional o más, ahora sí que más como antiguo, más vintage, está bastante ideal esa cómoda. Y aquí les hago acercamientos para que ustedes puedan apreciar que, por ejemplo, lo que les comentaba hace un momento, si les gusta alguna, ahora sí que algún mueble, alguna sala, algún comedor, ahí pueden ustedes, ahora sí que a lo que se les acomode, 6 pagos, 6 quincenas, 12 quincenas, bueno, ya como ustedes vean. Y aquí les comparto esta hermosa mesa de centro, que miren qué bonita está, tiene 3 tonalidades, es el cristal, lo que es también el color madera, color chocolate, pero como a la vez avellana, pero como con nuez. Y bueno, el vidrio o el cristal de la parte de abajo es oscuro, y miren, es lo que les comento, es una gran calidad en los que son los muebles, así como lo pueden ver ustedes en su pantalla. Aquí les comparto la mesa lateral por un costo de 1,999 pesos, que es el mismo estilo. Y miren, ahí también les compartí lo que es el costo, cómo vienen, cómo les viene quedando los pagos y demás. En esta parte de aquí les voy a estar compartiendo también, obviamente, más muebles, como por ejemplo este taburete por un costo de 3,499 pesos. De igual manera, ese color está muy bonito y está bastante, bastante, bastante grande ese taburete. Aquí es el love seat por 13,999 pesos, y miren qué comodidad.
Si lo quieres poner en tu sala, en un estudio, bueno, pues miren, imagínense ya ustedes el maratón que se van a aventar de películas, de series, de recorridos. Y bueno, aquí nos pasamos por estos majestuosos cuadros. Déjenme decirles que de igual manera están bastante grandes y bastante hermosos. Eso no se logra apreciar. Fíjense que no se logra apreciar mucho en lo que es la televisión. Pero miren, tienen una cosa bellísima. Son, miren, 3,899 pesos. Está hermosísimo. Está súper grande. Y allá está, miren, por ejemplo, 12 pagos quincenales por 259.93 pesos. Y tienen como cristales por la parte de adentro. O sea, están muy bellos esos cuadros. Aquí también les voy a estar compartiendo lo que es esta mesa. Miren, así un poquito ya más panorámicamente, porque sí, la banca es un comedor grande, la banca bastante grande, y ya saben que ustedes pueden jugar con eso, ¿verdad? En el aspecto de que si quieres cambiar la banca nada más o quieres poner las sillas diferentes, bueno, esa es una gran ventaja. Aquí les comparto el espejo decorativo también de Parota. Miren qué grandísimo está. Van a decir, Belinda, todo dices que está grande. Es que sí está grande, amigos. Está bastante grande. Están muy hermosos. Por aquí les comparto esta lámpara de mesa por un costo de 3,899 pesos. Y bueno, si a ti se te acomodan los pagos quincenales, pagarías 259.93. Y miren qué originalidad de lámpara. Está muy bonito lo que es la base, como un tipo florero en esa tonalidad hermosísima. Lo que es la pantalla también. Y les comparto de igual manera esta recámara king size por un costo de 20,999 pesos. Miren qué grande y qué hermosa está. Este cuadro de igual manera tiene unas tonalidades, miren esas combinaciones de esos colores, pero con el marco dorado también a la vez con esa línea negra, lo hace ver hermoso y tiene unos toques como en dorado que ya saben, les vuelvo a comentar, no se aprecia de igual manera en físico. Miren, aquí les hice una toma de ladito, yo así como que apurada para que queriendo compartirles para que lo puedan apreciar mejor. Pero bueno, yo les invito a que vayan mejor al tico de su ciudad para que puedan pasear. Si no van a comprar nada, vayan a dar una vuelta. Acuérdense que por mirar no se paga. Vayan a pasear. Que si te hace falta una mesita, bueno, pues ahorita estás en una buena, ahora sí que es un buen momento, medio año, medio precio. Aquí podemos ver esta mesa por 9,999 pesos. Es un estilo tan bello esta mesa, está muy, muy bonita y de igual manera elegantísima. Se me hizo súper elegante esta mesa de centro. Amigas, amigos, aquí van a poder encontrar de los precios que ustedes gusten, lo que más se les acomode. De verdad que hay precios, ahora sí que pequeños, hay precios medianos, hay precios más grandes, hay para todos los gustos, colores y bolsillos. Y eso está genial porque no nos vamos con la idea de que no, pues es que todo está caro por allá. Vayan a pasear, vayan a verlo. Miren, aquí el dico de aquí de Campeche está remodelado, quedó hermosísimo. Y yo sí quedé bien sorprendida con bastantes, bastantes muebles de allá, los precios que tienen, la calidad que tienen. Bueno, ¿qué les puedo decir? Miren, ahí les comparto pues más muebles, más artículos, más lámparas. Por aquí les comparto esta lámpara por un costo de 3,999 pesos. Es similar o parecida a la que ya les compartí, pero no es igual. Y de igual manera es de Parota. Miren ese diseño, qué hermoso está. Díganme ustedes si no, ¿qué les parece? Si les gusta. Está muy bonita esa lámpara de igual manera. Está muy padre, muy bonita, muy elegante, muy combinable. Por aquí les comparto lo que es este Presto Mostaza.
taza. Ahí pueden ustedes apreciar un poco más la etiquetita. Les comparto también lo que es este Chase por $11,999. Este está, ya saben que es por partes. Bueno, que si te gusta el Chase, bueno, pues acá tienes el Chase nada más. Que si quieres la otra parte, bueno, pues con la otra partecita. Pero si quiero más grande, bueno, pues la otra partecita. Y ya tú vas armando lo que es tu sala de acuerdo a lo que tú necesitas, a lo que son tus necesidades, ¿verdad? Y al tamaño que tú quieres. Es una sala como en un color arena, muy hermoso. El material también está muy bonito. Está muy rica lo que es la tela. Y bueno, pues aquí les comparto también lo que es este cuadro decorativo por un costo de $6,399. Bueno, pues si te gusta más irte por la vía de los animalitos, ahí está bastante ideal ese cuadro. Aquí les comparto también lo que es este Dante Mostaza por un costo de $3,299. Vamos a poder ver ahora sí que voy a apreciar varios de estos tipos de sillones, varios lo que son este, miren aquí este comedor, por ejemplo, con una mesa, cuatro sillas, una banca o lab por un costo de $22,999. Y yo quiero comentarles, miren qué bonito está, qué hermosa combinación. Y por aquí les comparto de igual manera esta, lo que es, bueno, pues esta maceta, esta base está muy hermosa. Ya saben el color que les puedo decir, la combinación está bastante bella, lo que es dorado con negro, mucho mucho en tendencia. Y bueno, por aquí vemos más muebles y nos vamos por esta mesa de centro, que ahí pueden ver ustedes lo que es las medidas, por un costo de $3,799. Y ya pueden ustedes apreciar lo que es el precio en cuanto irían pagando. Y esta es de forma cuadrada, ya les había compartido anteriormente en forma rectangular, y de igual manera, bueno, pues aquí está en forma cuadrada. Aquí les comparto este otro mueble también, que es un Dante verde terciopelo, es un sillón, por un costo de $3,299. Y aquí les comparto este otro pues taburete en un verde como limón. Ahí miren este accesorio decorativo dorado por un costo de $859. Está bastante bonita esa, como para regar las plantas, pero obviamente es decorativo, está muy hermoso. Y bueno, si ustedes quieren colocarle pues unas plantitas, unas flores, lo que ustedes gusten. Por aquí este centro de entretenimiento por $19,999, y de igual manera es un centro de entretenimiento bastante grande, amigos, bastante grande y de chapa natural. Miren, ahí pueden ustedes apreciar lo que es, donde pueden colocar lo que es la televisión. Tiene esos flotantes en los cuales ustedes pueden estar colocando que sea un artículo decorativo, lo que ustedes gusten. Por aquí les comparto este sillón por un costo de $6,499. Y sí lo quiero comentar, los muebles de aquí de Dico, sí lo quiero decir, porque hay que destacar siempre de cada lugar pues lo que se te hace más hermoso, hay que mencionarlo siempre. Y hay muebles que aquí están súper cómodos y están ahora sí que pensados para personas que no son solamente delgaditas o delgaditos o chaparritos o chaparritas, sino también para personas que igual gorditos, gorditas, altas o altos. Bueno, está padrísimo eso, porque bueno, pues hay que pensar para todo, ¿verdad? Aquí miren esta mesa, qué original está. Está padrísima, y esa combinación de cristal como con metal, pero bueno, pues esas rendijas que tiene allá están muy hermosas y sobre todo muy moderna. Miren esta silla en ese tono, lo que es el cojín del asiento está bastante
ancho, amigos, bastante ancho, bastante cómodo. Ahora sí que para que te sientas cómodo en una silla, bueno, aquí les comparto también lo que es esta barra de parota en un costo de 9,000 pesos, pero si tú te quieres ir con los pagos, ahí hay 6 pagos, 12 pagos quincenales y bueno, si tú quieres un bar, una barra, está bastante bonita esta y con ese material de parota que también he visto mucho que está en tendencia, aquí está contrabarra en, ahora sí que con luz LED, de igual manera, del mismo material y del mismo color. Esta mesa de centro con cajones, ahora sí que de nogal, por un costo de 4,499 pesos. Si quieres algo un poquito, pues digámoslo así, pero no está así, ¿verdad? Como que más discreto, bueno, ahí tienes esa opción, pero también se ve como vintage. Aquí tenemos por 2,599 pesos. Miren qué hermosura para que tengan ustedes ahí junto a su comedor o en su sala, donde gusten. Está muy hermoso. Aquí tenemos este cestito o esta cesta. Ahí pudieron apreciar el costo. Ya no les grabé lo que es la frazada, amigos. Se me pasó, de verdad. ¡Qué nombre! Bueno, aquí tenemos este sillón por 3,299 pesos. Y miren el color. ¿Qué les parece el color? ¿A poco no les gusta? Está tan hermoso esos colores o esas tonalidades. Miren, miren los juegos que hacen de las combinaciones. Bueno, combinan azul con gris. Y este centro, ahora sí que esta mesa de centro rectangular por un costo de 2,299 pesos. Esta es en tonalidades, en color negro, bueno, pues con cristal. Y de igual manera les comparto lo que es la lateral por un costo de 1,799 pesos. Amigos, es lo que les comento, hay precios para todos los bolsillos. Y les comparto este juego de jardín de ratán por un costo de 4,499 pesos, y si te lo quieres llevar a pagos quincenales, bueno, pues está bastante ideal. Hay una disculpa ahí porque ya puse la mano. Y miren qué bonito se ven. Ya saben que ustedes, si quieren cambiarle el día de mañana el diseño de los cojines por unos floreados, por otro color, bueno, pues ahí se los cambian y van a seguir manteniendo su juego de jardín hermosísimo. Por aquí tenemos estos espejos decorativos de igual manera de parota. Van a decir, Belinda, ¿por qué ese precio? O sea, ¿cómo? No, amigos, están súper largos. Ahí, bueno, ahí están las medidas, ustedes pueden checarlo. Y son los 3 espejos de parota. Y miren, para un, ahora sí que un rincón especial, para una, ahora sí que subida para las escaleras o un descanso, están hermosísimos. Y bueno, aquí les comparto por un costo de 9,999 pesos este espejo, que de igual manera está enorme, está grueso, está muy bonito. De igual manera les comparto esta silla banco por un costo de 2,800 pesos. Si tú quieres cambiar solamente las sillas de tu comedor, bueno, pues está bastante padre. Aquí tienen lo que es una mesa consola rectangular por un costo de 4,299 pesos. A mí esta consola me fascinó, esta mesa, no sé. Díganme simple si ustedes quieren, pero si tú eres así de... Está hermosísima. A mí me pareció bastante hermosa. Miren lo que les digo del vidrio. Es gruesecito. O sea, es gruesecito. Está como esmerilado. Está muy hermoso. Y miren este comedor por un costo de 28,999 pesos. Es cuadrado. Es para 6 personas. Pero yo creo que ahí sí le caberían hasta 2 sillas más. Sin problema, ¿eh? Sin problema. Y miren, ahí están los pagos, si lo quieres sacar a pagos, si te gusta, si quieres cambiar tu comedor, está hermosísimo. Se me hace muy elegante este comedor. Yo creo que me gustaron varios, pero este se me hizo maravillosamente bonito. A mí, Belinda, amigos, este me gustó. Thank you.
Bueno, que si necesitas una mesita de centro, aquí está por $2,499. Es una combinación también muy hermosa, muy combinable. Miren, es en forma rectangular. Ahí pueden ver el costo, lo que vienen pagando ustedes. Si lo quieren sacar en pagos, miren qué bonita está. Van a decir ustedes, bueno, pues está sencilla. A veces recuerden que lo sencillo es lo más hermoso y lo más elegante. Aquí les comparto este espejo de piso. De igual manera, miren qué bello está y bueno, todo el estilo glam a lo que da. Aquí les comparto lo que es esta entrada o este juego de recibidor muy bonito. Es como un tipo de far house, $10,999. Es lo que ahora sí que el recibidor, el espejo, que son como dos, como si fueran dos. Bueno, es todo el juego por $10,999. Y si a ti te gusta ese estilo, miren, bueno, pues esto está bastante ideal, está muy bonito para ese tipo o ese estilo. Y si tú lo quieres combinar con lo que tú gustes, bueno, pues también, ¿verdad? Tú acomodas tu casa, tu hogar como a ti te guste, lo que te haga feliz, lo que más te encante. Aquí les comparto de igual forma este comedor. Ahí tiene lo que son cuatro sillas, la banca, y también les paso por esta sala que es, bueno, pues ahora sí que una escuadrita. Es un poco pequeña, no es muy grande, pero está bastante bonita. El color bastante bien, la que es la mesita de centro, ahí también se las voy a estar compartiendo. Miren, $999 esta mesa de centro en color gris. Y bueno, los pagos te quedan en $173 si quieres sacarlo a 6 quincenas o el otro precio a 12 quincenas. Aquí les comparto esta otra mesa de centro. Ahí pueden ver lo que son las medidas por un costo de $2,599. Y de igual manera, ahí están las combinaciones. Aquí tenemos esta otra sala en color rojo. Bueno, ¿quién no quisiera una sala para cada estación del año, verdad? Esa roja está hermosísima. Déjenme decirles que está súper, súper cómoda esa sala roja y está muy bonita. Este comedor, bueno, ¿qué les digo de este comedor? Se me hizo algo modernísimo, padrísimo. Un diseño que no había visto. Si ustedes ya lo han visto en otros lados, en otros lugares, este diseño así súper padre, déjenmelo en los comentarios, porque yo sinceramente no lo he visto en ningún otro lugar, en ninguna otra tienda, ni mucho menos. Aquí miren, les comparto lo que es esta sala. Esta sala modular en esa tonalidad, y de igual manera es lo que les comento, que están bien cómodos los muebles. Definitivamente sí hay una que otra silla que más adelante les voy a compartir, que sí, obviamente está más sensible, ¿verdad? Pero miren, esta Chester por $3,699 en color negro. Bueno, si tú quieres darle un toque diferente, pues con un Chester está bastante padre. Aquí les comparto esta cama gris king size por $26,999. Y no digan, ay, ¿por qué? Es una cosa enorme, enorme, amigos, enorme. Está, miren esa cama o esa base. Se ve de lo más cómoda. Está muy bonita. Y este cuadro, no, no, qué cosa de cuadro. Llegan a ver ustedes el brillo que tiene en físico ese cuadro. Está de lo más elegante, muy hermoso ese cuadro. Esas tonalidades que tiene lo hace ver, miren, ahí yo apurada queriéndole hacer unas tomas para que ustedes lo puedan apreciar pues lo mejor posible, ¿verdad? Y ahí tiene el precio. De igual forma, es un cuadro bastante, bastante grande. Eso sí lo quiero comentar. Aquí les comparto lo que es esta lámpara de mesa por ese costo. De igual forma, está muy hermosa. Yo creo que aquí todo es grande, amigos. Aquí en Dico todo es grande. Está muy hermosa las lámparas. Miren ahí con la pantalla en color negro. De igual manera, este juego de terraza, miren, por $1,599.
Y si quieres en pagos quincenales en 6, bueno, te quedan 213. Y si quieres en 12 pagos, te quedan 106 pesos. Pero 1,599 pesos, amigos. O sea, es un, ya tienen un juego de jardín muy coqueto, muy bonito. Aquí tienen otro juego de jardín. Este, y también, miren, una cuna que queda en 8,999 pesos. Es una cama cuna corral, yo así lo veo. Y aparte tiene su cómoda. Y algo que me fascinó de esta cuna, bueno, que yo he visto, bueno, ya varias respalderas o respaldos de la cama o las cabeceras. Miren así en ese diseño, ya hasta los bebés, todo moderno. Miren esta base de cama o este, ahora sí que esta cabecera está hermosa, es individual, es una cosa angostita, eso no va, ahí les estoy diciendo que no con mi mano, pero miren, esta cabecera es individual y da igual forma con esa tela, ese diseño, y está muy bonito. Y la, ahora sí que la base es color gris y tamaño individual. Aquí les voy a estar compartiendo de igual manera lo que son sillones o reposet, sillones reclinables o reposet, como ustedes lo conozcan. O miren aquí lo que es un sofá cama. ¿Qué me dicen del sofá cama, amigas? Amigos, 4,499 pesos. Y sí, hago la comparación de que vayan a ver los recorridos anteriores de diversos lugares que les he compartido con muchísimo cariño. Ahí les he compartido varios sofacamas. Ahí ustedes pueden ahora sí que comparar, ver, checar colores, precios, tamaños, todo, amigos, todo. Por eso se los comparto, para que ustedes puedan ver que sí y que no. Aquí les comparto también lo que es este, bueno, pues comedor en ratán. Es un material que también está mucho en tendencia, muy bonito. Y si tú le quieres dar un toque diferente, le puedes colocar lo que es un vidrio, si es, si tú quieres así. Si no, de igual manera luce muy hermoso. Aquí está mesa lateral por 1,799 pesos. Miren qué bonita está esa mesa lateral. Ahí está también este comedor de jardín por un costo de 13,999 pesos. Ahí tienen lo que son las medidas y es de ratán. Así que bastante ideal, bastante padre. Yo ahí, este sí, miren, miren cómo cambia. Este, por ejemplo, tiene espejo. Y el anterior no tiene espejo, pero de igual manera luce muy bonito. Tiene que ver también lo que son las sillas. Las otras tienen otro diseño, lo que son las patitas. Y miren este cómo las tiene. Hasta en eso nos tenemos que fijar cuando vamos a ver un mueble, ¿verdad que sí? Aquí esta recámara king size por un costo de 21,999. Miren, ahí dice resérvalo, o sea, es apártalo por ese precio. Y miren qué bella recámara king size. Está hermosísima lo que es la cabecera, lo que son los burós. De igual manera están muy hermosos. Y aquí tienen también lo que es el precio. Y también les voy a estar compartiendo lo que es el tocador con el espejo. Ese diseño está muy bonito. Si te gusta a ti ese diseño, está bastante padre, bastante ideal. Les comparto lo que es la lámpara de mesa avellana por un costo de 3,599 pesos. Y vuelvo a hacer el mismo comentario que ya he venido haciendo durante todo el recorrido, que es una lámpara bastante grande, es alta. Y bueno, la pantalla en color negro y ese juego de combinaciones, padrísimo, me fascinó. Aquí miren lo que es este comedor. Es una hermosura este comedor. Está muy bonito el material. ¿Qué les puedo decir? Miren nada más. Aquí les estoy haciendo una toma más cerca para que ustedes puedan ver y admirar ese como tejido con esas combinaciones de colores, como con nude, color crema, color chocolate, pero también gris. Bueno, una combinación extraordinaria. Las sillas muy hermosas. Aquí este comedor de 5 piezas por un costo de 7,999 pesos. Y se me hizo súper padre este comedor. Se me hizo tan moderno, se me hizo tan bonito. Y miren,
De igual manera, si tú le quieres colocar más adelante un cristal y si no, está bastante padre así. Por aquí les comparto por $12,999 este despensero. Ya nos vamos por las partes de la, ahora sí que de la cocina. Y les quiero comentar que estuve abriendo lo que son las gavetas. Y de fondo, amigos, yo no vi las medidas de este dispensero. Pero tiene un fondo enorme. Tiene un fondo bastante, bastante profundo. O sea, más adelante yo las voy a estar compartiendo. Miren, ahí pueden colocar lo que es el microondas. Ay, es que a veces dice, miren, ahí estirando mi brazo. Y todo mi brazo se iba, más aparte una parte de mí. Así que tiene bastante de profundidad o de fondo. Ahí pueden ver lo que son las gavetas, el cajón que tiene entrepaño. Aquí les comparto lo que es este banco de bar por $1,499. Y aquí esta isla gris por $13,999. Yo honestamente, sinceramente, la veo muy bonita. Pero yo sí, ahí sí, en cuestión tal vez de una isla, yo sí preferiría mandar a hacerla que tal vez comprarla. Igual y no lo debo de decir, pero sí lo quiero decir. Al menos yo, Belinda, sí lo haría de esa manera, ¿verdad? Aquí les voy a estar compartiendo lo que son las sillas. Unas sillas para lo que es una barra, una meseta, un bar. Ahí están los costos, los colores y diferentes diseños. Ahí los pueden ustedes apreciar. Y también quiero comentar que estas de $1,250 ya las he visto en otro recorrido, en otro lugar, en otra tienda. Y aquí, amigos, es una silla, miren, es más amplia lo que es el asiento, lo que es el respaldo es más alta, se ve bastante resistente. Y bueno, aquí les comparto también lo que es por $13,999 esta isla de otro diseño y de otro color. Así como lo que es la cocina. Y aquí, por ejemplo, si tú nada más quieres el dispensero, bueno, puedes comprar nada más el dispensero. Pero si quieres el dispensero, pero también el mueble que trae la tarja, también puedes comprar eso. Y ya tú vas armando lo que tú necesitas o las piezas que necesitas de la cocina. Esta es una pieza única, es un librero o juguetero por $8,369. Que está, miren ahí lo que son las características, el color, el diseño, muy hermoso. Si tú te vas por algo más colonial, este comedor Atlas cuadrado, ahí pueden ver ustedes lo que es el costo, $4,299. Y miren, es este comedor. Lo que es esa mesa del comedor, fíjense si se dan cuenta, es un poco también como el diseño de las patitas de las sillas y de la mesita lateral que también les estuve compartiendo en ese diseño. Miren este comedor de 5 piezas por un costo de $4,499. Si te fascinan esos colores que están súper hermosos, miren qué belleza de combinación. Es amarillo como con ese color nude, está padrísimo. Y el cristal, bueno, le da ese toque de elegancia a ese comedor tan hermoso. Aquí pueden ustedes también apreciar este cuadro con este espejo. Está, o más bien este espejo enmarcado, está bastante, bastante grande. Y bueno, dicen que luego los campechanos hacemos las cosas al revés. Bueno, aquí sí, sinceramente, sí campechaneé un poquito porque me brinqué de la cocina a otros muebles y ya me regresé porque dije, bueno, pues no les compartí el dispensero. No les compartí el dispensero. Disculpen ustedes, amigos, pero pues ya, miren, aquí les estoy compartiendo también esta parte de la isla que no se ve al frente. Miren, aquí tienen sus cajoncitos. Aquí abrí lo que es la gavetita. Tiene un entrepaño. Ahí pueden ustedes colocar en medio, pues a lo mejor un artículo decorativo, lo que ustedes gusten. Ahí está de nueva cuenta la lamparita y ya está encendida. Miren qué hermosa está. Y miren esta camita para mascotas por $1,499 en ese color gris para que no se pierda el hilo de consentir a las mascotas.
Aquí tienen también, bueno, por $5,999 este escritorio que está muy bonito. Miren el color tipo así como cremita, pero con nuez. Y esta silla en color rosa, ahí está, miren, ahí les comparto también lo que es un poquito más lo que son el diseño, el color. Este cuadro no tenía precio, ya iba a bajar porque esto se me pasó decirles que esto ya era en la parte de arriba, en la segunda planta o en el segundo piso. Y este cuadro no tenía precio, pero está, ay, majestuoso, está grandísimo. Y con esos colores tan pintorescos y hermosos. Y bueno, amigos, yo aprovecho a irme despidiendo de ustedes, no sin antes agradecerles profundamente a todas las personas que ya se suscribieron al canal. Muchas, muchas gracias de todo corazón. Ahí vamos creciendo poco a poco. Esto no puede ser posible sin su apoyo. Muchísimas gracias por sus like. Si quieren comentar, bueno, comenten. Igual manera, quiero aprovechar, miren, antes de despedirme, ese cuadro, así como ese, vayan a decir ustedes, no, es que eso no nos gusta de las calaveras. Habían de otros diseños, mejor vayan a pasear. Yo les mando muchos besos para ustedes y su hermosa familia. Rodense de mucho amor, muchas bendiciones, sean muy felices y espero que este recorrido les haya gustado. También aquí me voy acordando, ¿verdad?, que esos espejos es el precio por los dos espejos. Es que ven ustedes ahí. Y bueno, amigos, nos vemos en un próximo video, así que hasta la próxima.